Muchísimas gracias por continuar acompañándonos, por reportarse constantemente y desde luego por estar muy al pendiente de la información meteorológica. Hay que estar bien informados, pero sobre todo saber las precauciones necesarias que debemos de seguir cuando las condiciones son como lo que se espera el día de hoy y como lo que ya se ha estado reportando en buena parte de la semana. Me refiero al intenso calor ya en este momento. A esta hora de la mañana justo alcanzamos casi los 30 grados centígrados al sur de la ciudad de Monterrey. La humedad se mantiene en niveles bajos en el ambiente al 43%. La presión atmosférica algo baja también, 1.006 milibares, pero lo relevante desde luego son las temperaturas y las condiciones o el panorama en cuanto al cielo, la escasa nubosidad que permite desde luego aún el mayor calentamiento y desde luego la radiación solar de forma directa evita exponerse durante las horas de la tarde hacia actividades al aire libre, quizá de ser posible, desde luego también hidrátese bien, proteja su piel, etcétera. Son recomendaciones que ya sabemos bien en torno a evitar complicaciones, sobre todo en cuestión salud. En la imagen de satélite para las personas que nos acompañan en radio, les describimos aún un dominio de altas presiones de forma importante y extensa para la zona del norte y del noreste del país, además del sur de los Estados Unidos, lo cual nos da como un resultado tiempo estable, por así denominarlo, tiempo más tranquilo, sin lluvias, sin cambios importantes en las temperaturas, aunque se mantengan en un calor muy importante. Lo que sucede durante los próximos días es que hay una baja presión en la zona noroeste del Golfo, es decir, próxima al noreste nacional, lo cual abre y la tendencia, al menos provoca la tendencia de áreas de tormentas, chubascos, etcétera. Por consecuencia, las temperaturas se moderan y sería un ligero descanso, aunque muy pasajero, en cuanto al intenso calor que se ha estado presentando. Para el radar, recientemente no hay actividad importante en cuanto a las lluvias. Y hablando de lo que se desarrollara en el Golfo de México, que se dirige al Atlántico ahora como solamente depresión tropical Debbie, la misma de la cual se desprendió algo de inestabilidad, una línea que alcanzó el sureste nacional, hacia la mitad sur del país continúan las lluvias desde algunos sectores de la parte noroeste. Pero lo relevante, desde luego, es que considerar las lluvias que en la ciudad de Monterrey se estarán presentando también durante los próximos días. Por lo pronto, hoy a prepararnos. Máxima casi de 40, condiciones de cielo sin nubosidad, despejada esta noche y tiempo cálido. Esperamos para culminar esta mitad de semana con temperatura en los 30. Atención, jueves y viernes 37 a 38 máximas. El viernes se abre la probabilidad de lluvia, pero aún aislada. Se concentra una mayor probabilidad de precipitación durante la tarde o noche del sábado. Puede ser fuerte, con importante actividad eléctrica. No se descarta incluso algún reporte de granizo, pero sobre todo en sectores montañosos, en áreas elevadas o en partes de sierra. Atención para las votaciones, muy importante considerar este domingo día de votación, desde luego tendrá que estar cumpliendo con esta obligación, pero saber que la lluvia se espera tarde o noche del domingo, así que lo más recomendable sería quizá hacerlo temprano, salir a votar temprano en las primeras horas de la mañana, por la tarde desde luego considerando. Mientras que el próximo lunes ya comienza a disiparse la probabilidad de precipitación y las temperaturas será cuestión de poco tiempo para que regresen a ser muy elevadas. En cuanto a nuestros municipios, el día de hoy valores entre los 40 y los 41 desde Anáhuac, China, Montemorelos, Linares, un panorama similar para nuestros vecinos de Tamaulipas, con temperaturas de 40 en Ciudad Victoria, en Reynosa, 41 en Laredo, 33 para Tampico, mientras que las condiciones que se enmarcan para la zona de Saltillo alcanza máxima en los 33, 41 en Monclova, 40 en el área de Sabinas, 40 para Piedras Negras. Hasta aquí el reporte meteorológico. Regreso más adelante, quédese con nosotros, seguimos en Telediario.